estás pensando en comprarte el nuevo Far Cry New Dawn, tenemos buenas y malas noticias para ti. Porque aquí no todo es color de rosa, o quizás sí. Flores rosas, edificios rosas, árboles rosas, una torre rosa, fuego rosa, un tanque de etanol rosa, un ciervo rosa, placas solares rosas... Espera, ¿he dicho un ciervo rosa? ¿Y en el desierto? ¿En serio? Ah, puntuar este juego va a ser más difícil de lo que creía. Acercaos. Empezamos ahora. Los de Montreal se han dado mucha prisa para traernos New Dawn. Apenas ha pasado un año desde el inolvidable Far Cry 5 y no, esto no es una expansión, es un juego nuevo que ha aprovechado las bases técnicas de su predecesor para estar listo en tiempo récord. Te has convertido en un puto problema, ¡nos has robado! No haremos spoilers en este análisis, pero sí podemos prevenirte que la historia no está a la altura de la saga. Nuestras enemigas serán Mickey y Lou, unas gemelas con las que tendremos tantos encuentros y tan cercanos que le quitarán ese halo de misterio que suele rodear a los jefes finales. Todo va a salir bien. El nuevo Far Cry está en boca de todos por ser un videojuego de luces y sombras. Empecemos por las buenas noticias. En términos visuales es espectacular, una iluminación que resalta todas las virtudes gráficas del juego. Atardeceres de ensueño que traen calma a la locura del título, porque aquí apenas hay lugares tranquilos. La acción es tan desenfrenada y pasarán tantas cosas a tu alrededor que pararte a observar el paisaje te puede costar un buen susto. Bueno, aunque en realidad este parece un buen sitio para descansar y relajarnos pensando en lo... ¿Pero qué? No, no lo era. Ubisoft ha querido dar un toque algo más RPG al juego y hay que reconocer que le sienta bien. Mejorar nuestra base es una tarea entretenida y buscar materiales concretos para construir ese vehículo que tanto deseamos es divertido. Aunque estas opciones se quedan un poco escasas y nos hubiera gustado algo más de profundidad y personalización. El sonido de las armas es excelente, incluso disparar una simple pistola es música para nuestros oídos. Y hablando de música, ¿a quién no le gusta matar esbirros con música disco de fondo? Déjate llevar por la mejor música jamás creada mientras envías a esos capullos al cielo disco. ¿Que cuáles son las malas noticias? Que casi todas las buenas noticias ya estaban en Far Cry 5, y en Far Cry 4, e incluso en el 3. Y es que Ubisoft lleva explotando esta saga tanto tiempo que empieza a resentirse con los años. Tenemos la sensación constante de que a esto ya hemos jugado antes. Desde el principio nos darán una lanzasierras con las que matarás enemigos de 3 en 3, apuntes donde apuntes. Es muy divertida, pero convierte el juego en una experiencia demasiado fácil. Por no hablar de los bugs, hay tantos y tan diferentes que algunos incluso te harán soltar una carcajada. En X y Z Reviews tenemos mucho cariño a esta saga, pero creemos que New Dawn será un título que con el tiempo caerá en el olvido. Una pena, porque con algo más de tiempo de desarrollo estamos convencidos que New Dawn hubiera sido un juegazo para recordar. ¿Y tú, has jugado? ¿Qué nota le darías? En X y Z Reviews estamos empezando, y si nos quieres ayudar, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.